Egunon guztioi eta eskerrik asko prentxaurreko honetara hurbiltzeagatik. Nirekin daude gaur hemen, Txelo Auzmendi, Asparreneko alkatesa, eta Javier Alkorta, txortaz, Araia Asparreneko umore antzerkiaren jaialdiaren zuzendaria. Euskera, kultura eta kirola diputatu bezala, ilusio handiz, esteniatzen naiz prentxaurreko honetan, hain zuzen ere, Araia Asparreneko umore antzerkiaren jaialdiaren aurkezpena egitera. Aurten ere, Araia Asparreneko umore antzerkiaren jaialdiak Oiala altxatuko du, eta honekin, 22. Aldia izango da. Ekimen hau, Porpol antzerki taldearen gogo eta karrari esker sortu zen, eta hasiera-hasieratik izan du, erakundeen laguntza, hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren laguntza. Aurten, Arabako Foru Aldundiak 12.000 eurorekin lagunduko du Araian burutuko diren ekitaldiak, eta 27.750 eurorekin Araban zehar emango diren ekitaldiak. Iaz, baino, 18.000 euro izan ziren. Esan beharra dago Araiak kultur jarduera aparta izan duela betidanik. Kultur jarduera horietako batzuek 10 urteko historia etengabea dute. Beti izan dute herritarren parte hartzea. Oihartzuna eragin izan dute gertuko herrietan baino harago eta herriaren irudi oso positiboa eman izan dute. Eta hain zuzen bokazio horretxekin hasi zen jaialdiaren ibilbidea. Herrian bertan sortua izatea, irauteko eta gertuko eskualdeetatik harago Oihartzuna izateko. Decía que con esta vocación de una actividad nacida en el pueblo, con espíritu de permanencia, echó a andar el festival. Un festival que también tiene como aliados la buena comunicación con Gasteiz y con los territorios de Guipúzcoa y Nafarroa. Si a esto unimos el imponente entorno natural de Araia, con el Parque Natural de Aitzgorri-Aratz y las sierras de Entzia y Urbasa, el atractivo turístico del resto de la Lautada, con el casco histórico de Agurain, las pinturas murales de Gaseo y Alaitza o las playas del Pantano de Garayo, la combinación es perfecta. La trayectoria del festival, tanto desde el punto de vista de apoyo institucional como privado, así como la rotunda respuesta del público, demuestra que se estaba en lo cierto. Asimismo, hay varios factores premeditados que han contribuido al éxito de este festival. Me refiero a las fechas de celebración. El mes de agosto favorece la participación del público. La presencia en la programación de piezas de interior y de calle, o la colaboración voluntaria de personas del pueblo y la complicidad de la comarca, son factores que auguran año tras año el éxito del festival. El festival lleva 22 años de funcionamiento a plena satisfacción, siendo un factor de desarrollo y propiciando una imagen de comarca activa e interesante desde el punto de vista cultural y artístico. Es más, hoy se constituye en uno de los eventos más importantes del verano cultural de Euskal Herria. Este interés suscitado por el festival se hace palpable en la extensión del mismo a otras localidades de Araba, hasta un total de 17 localidades en la presente edición, a las que, además de las programadas en Araia, habrá otras 25 actuaciones de las compañías que trabajan en la calle. Bukatzeko, hauxe bakarrik esan, arabarrak eta jende guztia animatzea, Araiara etor daitezen abuztuaren 12-16 bitartean, edo Araiatik kanpoko zirkuitora 14-29 bitartean. Eta ondoren, Txelo Auzmendi eta Txortazi emango dietitza, beraien adierazpenak edo azalpenak emateko. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, zuri baita. Egun on guztioi.
Bueno, es en nombre del Ayuntamiento, hoy es un motivo de alegría el estar de la mano de Igone Martínez de Luna, diputada de Cultura y de Chortas, por supuesto, además de ser de Araya, es el director y el organizador del festival. Y bueno, estamos encantados de poder presentar esta 22 edición del Festival de Teatro de Humor de Araya, ¿no? Como ha dicho Igone, estos años han demostrado que bueno, la calidad y el éxito de este festival. Y en ese sentido, a nosotros como Ayuntamiento nos alegra el saber que Araya se ha convertido en agosto en una cita y en una referencia, una cita obligada en este periodo del año, ¿no? No solamente en la zona, sino bueno, a nivel de todo Araba y de todos nuestros vecinos, de Sacana, de Guipúzcoa, etcétera. Y que viene bueno, gente de muchas partes. En este sentido, hacemos una valoración del festival como ayuntamiento que va más allá de lo que es el evento cultural en sí, que por supuesto que es importante, ¿no? Hacemos una valoración en lo que se refiere a la potenciación de relaciones y de comunicación entre personas que venimos de diferentes puntos de la geografía, ¿no? Y en concreto centrándonos en Araba, vemos que es un herrialde que estamos muy acostumbrados desde los pueblos, como decimos siempre, a venir a todo, ¿no? A niveles sanitarios, laborales, administrativos, bueno, pues por la desproporción en habitantes que hay respecto de Vitoria-Gasteiz al resto de Araba, estamos muy acostumbrados a venir a Vitoria, a Gasteiz. Sin embargo, ese flujo al revés, pues es más difícil de dar, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta salir de Vitoria, les cuesta salir de Gasteiz, y hay zonas de Araba muchas veces muy desconocidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos también que el festival lo que hace es también, aparte del evento cultural en sí, que es importante y que es de calidad, facilitar descentralización, digamos, de este tipo de eventos, ¿no? Y que el apostar por esta descentralización funciona, y funciona también, entre otras cosas, porque, bueno, yo hablo por mi comarca, ¿no? Otras de Araba también, pero somos comarcas culturalmente vivas. Y la implicación de las personas que vivimos allí es lo que hace posible que esto salga y salga con ilusión. Otro de los aspectos que queremos señalar es, bueno, también se ha comentado aquí, la oportunidad que nos brinda a nosotros de ofrecer otro tipo de recursos que tenemos en ese rincón de la Utada y a las personas que vienen de disfrutarlos, ¿no? Y estamos hablando, pues como ha dicho Igone, del Parque Natural, de Aratxentxia, de Aratxaizgorri, de Entxia, de Urbasa, en fin, de todos los parajes naturales que hay conocidos, que ofertan la posibilidad de hacer senderismo y otras. Hemos observado durante estos años que hay tanto familias como grupos de amigos que hacen el plan ya combinando el disfrute de la oferta teatral con otras actividades, ¿no? En las piscinas del pueblo, dando una vuelta por Agurain y visitando su casco histórico, o haciendo el recorrido de las iglesias, o haciendo senderismo, o yendo a la Lece, o yendo a comprar el queso que tanto nos caracteriza y que además se puede comprar directamente en las propias granjas. Y bueno, son relaciones también, ¿no? Muy directas, muy bonitas, y que luego se compaginan, tanto niños como mayores, pues con las diferentes actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que la apuesta no es solamente este programa, que es importante, o sea, que la apuesta es mucho más enriquecedora, ¿no? Y que también es cultura, por supuesto. Bueno, y para acabar tengo que hablar, lógicamente, del tema económico y, bueno, ya se ha mencionado también, pero bueno, es decir que lo hacemos con muchísima ilusión, pero que para el Ayuntamiento de Aspárrena supone un esfuerzo importante, ¿no? Sobre todo a partir del año 2007, en la medida que hemos ido contrarrestando la bajada en aportaciones, ¿no? de instituciones privadas y públicas, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas estas entidades privadas y públicas, pues bueno, por seguir adelante con esta apuesta de viabilidad y de continuidad del festival. Y bueno, espero que sigamos hablando y apostando por ello, porque la valoración entiendo que más positiva no puede ser. Y bueno, pues es que ricasco, animaros
a que difundáis esto para que este año, como en ediciones anteriores, pues ahora ya esté, que casi no den los bares ni la hostelería de sí para acoger a todo el mundo que va, y que eso sería un buen síntoma, y que bueno, que lo disfrutemos como otros años. Y paso la palabra a Chortas, que es el que nos va a dar las sorpresas del contenido, ¿no?, de lo que nos trae. Egunon, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, 22 años de festival y tirando para adelante en una dinámica de resistencia desde hace unos cuantos, por lo que comentaba ahora Chelo, pero inasequibles al desaliento. Presentamos un festival con un total de 12 representaciones, 5 de ellas en interior, 7 en la calle. Empezamos el día 12 de agosto, empiezo por la programación de Araya. Empezamos el día 12 de agosto con una compañía de Zaragoza que se llama Teatro del Temple, una compañía que se caracteriza por su eclecticismo en cuanto al tipo de proyectos que aborda y por la calidad de sus intérpretes y de su dirección. En este caso lo que nos traen es una comedia que en su momento fue el primer éxito de Jordi Galcerán, el autor de textos como El método Grönholm, o no sé, textos realmente exitosos. Quizás sea el autor que ahora mismo más ocupa los escenarios de todo el Estado. Y esta fue su primer éxito. Día 12 a las 10:30 de la noche en el Polideportivo Arraspi. Pasamos al día 13, tenemos una compañía gasteiztarra, Traspasos Culture, compañía que hace una comedia que se llama Los huérfanitos, que se presentó en su día en el Teatro Principal y que a poco que os fijéis en la foto igual hasta me conocéis y todo. Son actores y actrices gasteiztarras. Creo que es una apuesta loable para Traspasos Culture el haber sido capaz de abordar un proyecto con 7 intérpretes encima del escenario. Hoy en día es un riesgo bestial, y la valentía de además atreverse a poner esto en pie sin ninguna cabecera de cartel y con todo actores y actrices locales me parece que merece también la apuesta del festival y de todo el que tenga en su mano el poder apoyarlo. Pasamos al día 14 y ya empezamos a ver funciones de calle. Vimos la compañía Circortito, una compañía de calle con un trabajo sencillo pero muy eficaz para todos los públicos, despistados. Veréis que luego hay otra obra que se llama igual, son casualidades de la vida, pero como la otra es catalana, lo hemos dejado en catalán y así pues lo diferenciamos. Esta es una compañía que está formada por un argentino y una gasteiztarra, y bueno, pues está a caballo entre Buenos Aires y Vitoria. Entonces, uno de esos trabajos de calle que sirven para romper la rutina de la gente del pueblo y encontrarse con cosas que de repente les hacen reír y pasar un rato agradable. En esa misma línea va la compañía Mind to Mano, con el espectáculo Equilibrio, que actúa el día 14 viernes, o sea, el mismo día, a las 8 de la tarde, en la plaza también, y otra compañía, como tantas hay, que combinan elementos de circo con humor y con teatro. Si algo caracteriza a esta gente es que rompen un poquito esa rutina de malabares, de trapecios y demás, y juegan con grandes bobinas de estas de madera que se utilizan para enrollar cables industriales, y bueno, pues tiene un punto original y muy fresco y muy divertido. Viernes, que es uno de los días estrella en cuanto a que, bueno, la gente más se desplaza a ver teatro, tenemos en el Polideportivo a Tartean, compañía de Bilbo, y nos hacen un espectáculo que se llama Desenchufatua, con Miquel Martínez y Pacho Tellería. Bueno, estos son dos maestros a la hora de provocar la hilaridad en la gente y en euskera. Hemos considerado importante el darle al euskera, dentro de las posibilidades que hay por la cantidad de oferta y por la necesidad también de equilibrar
de equilibrar las arcas y el presupuesto, pero hemos pensado que es importante, aunque no sea más, no vaya más allá de algo simbólico, el que la función en euskera del polideportivo vaya en un día importante, en el que la gente acude al festival. Se da la característica y la circunstancia, los que vivimos en los que conocemos a Araya y conocemos a la gente de Araya, llama mucho la atención cómo de las 400 personas que pueden ir a ver una función en Araya, que ya lo quisieran en zonas de Goierri, por ejemplo, con más habitantes y con un nivel muchísimo más elevado de euskaldunización, pues a lo mejor un 10% de la gente que va a ver esa función tiene un nivel de euskera no ya bajo, sino mínimo, ¿no? Y lo hacen, bueno, pues porque consideran que es importante ir a sostener y a mantener en pie estas apuestas, ¿no? A mí realmente me emociona esto. Bueno, seguimos. Y el día 14, aunque ya es el día 15 en realidad, porque es a las 12:30 de la noche, con un ambiente nocturno para nada golfo, a pesar de nocturno, porque normalmente las funciones suelen estar también petadas de niños, tenemos una compañía catalana, son dos clowns que normalmente funcionan por separado, pero en este caso se han juntado para hacer una propuesta que se llama Despistats, el otro era Despistados, este es Despistats. Es una propuesta muy original, ya que reproducen una pista de circo partida en dos, es decir, el público va a estar viendo la mitad de la pista porque está cortada por un telón y escuchando lo que sucede al otro lado. En cada lado habrá, en un caso, un clown y en otro caso una clown, que se intercambiarán para luego, al final, interactuar juntos. O sea, es una propuesta original y muy, muy divertida. Volvemos con otra propuesta en euskera, el día 15. El día 15 es un día muy especial en Araya porque se celebra también la fiesta del barrio Andramari, cuyo programa está también dentro del folletito este, y que coincide además que ese día se celebra el Artzain Eguna. Es un día muy potente de actividad en el pueblo, hay un ambiente maravilloso, se combina y convive en el teatro con las ovejas, con los quesos, con la artesanía, con los berchos, con todo. Hay un ambiente, como digo, maravilloso que merece la pena disfrutar. Y este día, que normalmente nosotros bajamos un poquito el pistón precisamente por esa cantidad de actividad, pues tenemos en el Prado. Lo llamamos así, el Prado, ha sido siempre el Prado, no se lo ha llamado de otra manera, entonces pues, es el Prado. En el Prado tenemos a la 1:30 una función para niños en euskera, bajo la sombra de los árboles, pues para disfrutar de Patata Tropicala, Azken Eguzki Lorea. Títeres y interpretación, un trabajo muy, muy, muy delicioso. 15 por la noche. Otra compañía, también en este caso de Aragón, incluso comparte algún intérprete con la compañía Teatro del Temple, de la que hemos hablado al principio, con un trabajo muy fresco, muy divertido, musical, en el que la gente, pues a poco que la cosa funcione, pues acabará pegando botes en el patio de butacas. Emulan una familia, una troupe de cíngara que celebra el funeral por el abuelo fallecido, por el abuelo Dimitri. Muy divertido y con ese componente musical que además pues también son grandes intérpretes con sus instrumentos. Ese día, de nuevo, en hora nocturna, a continuación de lo del polideportivo, compañía Bolaquibol, salsa, trabajo que combina humor y elementos circenses como el trapecio y demás, sobre todo trapecio, muy divertido, muy fresco y muy para pasar un rato agradable con la Rebequita puesta a esas horas ya, porque en Araya a esas horas hace falta el echarse algo por encima de los hombros, pero bueno, estoicos, ahí estaremos viéndolo todos. Pasamos al día 16, último día del festival ya, Hortzia Costa. Este es un hombre que en su día se dedicó a la gimnasia, que fue olímpico
y que en su currículum tiene también, aparece también el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, y que, bueno, tiene una carrera muy dilatada. Todas las posibles carencias que pueda tener por el hecho de no ser actor y no haber estado en escuelas de circo, la suple con una capacidad técnica encomiable y realmente impresionante, ¿no? Y el espectáculo tiene una poética y una delicadeza que, bueno, pues que merece la pena estar en este festival. 16 domingo, Marcel Gros, este es un clown catalán también, muy cercano al clown clásico de circo, pero sin embargo con una capacidad de juego y de improvisación directa con el público que le acercan más al clown de teatro, sin que esté muy clara dónde está la diferencia entre uno y otro y mezclándose mucho las cosas. Este es un trabajo que, jugando mucho con los niños, tiene la virtud de ser capaz de enamorar y entusiasmar a los adultos, ¿no? Me parece dentro de la sencillez de la propuesta, un magnífico espectáculo. Y luego ya para cerrar, por la noche, domingo día 16, la compañía Illana, que ya nos ha visitado en varias ocasiones, que por lo menos con tres o cuatro espectáculos ha estado y siempre ha dejado muy buen sabor de boca en Araya, y que en este caso nos trae un trabajo en el que se combina trabajo de actor con trabajo de máscaras, teatro gestual, teatro de movimiento, teatro de una altísima calidad y de un altísimo nivel. En el momento en que vi este espectáculo tuve claro que era el espectáculo que tenía que cerrar el festival. Siempre intentamos dejar el nivel arriba, ¿no? Y el buen sabor de boca, y supe que este era el espectáculo que tenía que cerrar el festival. Ha estado recientemente en Gasteiz y la gente ha podido tener oportunidad de verlo. Sabíamos que iba a estar en Gasteiz y a veces esa proximidad en fecha suele retraernos a la hora de programar, pero en este caso pensamos que el efecto podía ser justamente el contrario, ¿no? Que el hecho de que conociera y tuviera referencias del espectáculo porque había estado en Gasteiz, pues podía animar a la gente a acudir. Y ese es el programa que tenemos en Araya. El programa de los pueblos, no os voy a volver a hablar de todas las compañías porque son las mismas y sería un rollo. No ha salido de imprenta, pero sí tenéis un esquema dentro de este programa de lo que es la programación. Y en aquellos CDs que tenéis en aquella esquina tenéis toda la información de todas las compañías, de todos los calendarios, ordenados por fechas, ordenados por compañías, ordenados por pueblos, para que lo tengáis fácil para acudir a la información. Vienen todos los teléfonos de todas las compañías, viene nuestro teléfono también, estamos a vuestra entera disposición y os atenderemos lo mejor que sepamos siempre que necesitéis algo. Viene también la información de entradas, viene la sinopsis de los espectáculos, que también están que son las mismas que en los programas, pero si alguien quiere copiar y pegar, pues lo tiene muy fácil. Vienen imágenes por si alguien las quiere reproducir, y no sé qué más viene, pero pues todo lo que se nos ha ocurrido lo hemos metido ahí, todo lo que hemos pensado que os podía ser útil. Y pues creo que nada más. Si hay alguna pregunta que hacer, pues encantados de responderla. Empieza en el día 8, sí. Hay un error ahí en la fecha, se ha deslizado ese error. Empieza en el día 8. Creo recordar que es en la ermita de Santo Domingo de Luyando. Vaya chapa.